siete en punto de la noche. Gracias por acompañarnos, toda la familia de Aneteando. Gracias, morritos, morritas, por acompañarnos, por conectarse. Tenemos una gran invitada, que ustedes ya saben quién es y de qué se trata. Ya saben que si se suscriben y ponen activa la campanita, ustedes pueden hacerle la entrevista, porque aquí estoy leyendo sus preguntas. Ella es una mujer espectacularmente guapa, es actriz, es conductora, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión y está para aquí. Para platicarnos su vida, que ha sido un poco más privada, pero yo la quiero mucho, es amiga mía. Estudiamos juntas actuación en el CEA, en Televisa. Así es que es una plática de amigas. Bienvenida Natalia Esperón. Ay no ven sea. acá que te quiero Ay, besar. Te amo. aceptar esta invitación. No hombre, para mí es un gusto poder estar aquí, poder estar en tu programa, desearte toda la suerte, Anita, gracias. Que era aquí muchísimas reproducciones, muchísimos programas porque te lo mereces. Gracias. Es una mujer muy trabajadora, una mujer digna de admirar. Ay. Mamá trabajadora y te quiero mucho. Y sí si estudiamos juntas en el CEA, Neti y yo. Sí, es verdad, en el 93 creo te conocí. 93. Pulgas. Sí. Pues ella pulga porque tenías, ¿cuánto? 15, 15 años. Yo tenía 17 años. También muy chiquita. Sí, una época bien bonita. O sea, la verdad yo me acuerdo de esa época y fue... Pues de inocencia, con todas las ganas de ser actor, de ser este alguien importante en Televisa, que veíamos los pasillos y veíamos a los actores y veíamos a los productores. Y era como algo inalcanzable, ¿no? Totalmente. Y este, con grandes maestros que tuvimos. Sí. De repente digo, qué burra que no aproveché bien las clases, porque tuve unos maestros espectaculares, pero creo que las amistades más lindas que hice las hice ahí en el CEA completamente. Fue como nuestra prepa y aprendimos muchísimo y creo que fue la siempre. generación que nos tocó más suerte en los maestros, como lo dices. Tuvimos maestros muy importantes sí. que ya no están en este mundo y que nos enseñaron y nos formaron muy bonito, pero yo quiero saber quién te formó al nacer, Nat. ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Tus papás? Mi mamá es Lourdes, Sigifredo tiene un nombre bastante peculiar, mi papá Ajá. este son unas personas de las que he aprendido mucho. De las que en algún momento a lo mejor sí reclamé muchas cosas, porque a veces, pues todos soñamos con que quisiera que mi mamá fuera así o que mi papá fuera así, pero después te das cuenta que es lo que tienen que ser, así, tal cual, como han sido mis papás ha sido lo que yo he aprendido, ha sido el reto para mí en mi vida y este y en este momento estar agradecida con ellos, llamarlos enormemente y aceptarlos tal cual como son uh -huh. y entender que lo que ellos me dan es como ellos saben dármelo, ¿no? Porque a veces sí es de ay como me gustaría que mi mamá fuera de esta manera o que mi papá fuera de esta manera y no hay cosa más frustrante que eso. Entonces, sí aceptar a mis papás, amarlos. Ahorita tienen la suerte de que son bisabuelos, que acabo suerte. de ser abuelos Qué envidia. Eh están conmigo, están vivos, porque también ahorita ya sí. de muchas amistades, pues ya vamos platicando, bueno, van platicando de falleció el papá de tal o la mamá de tal, y es voltear a decir gracias, Dios, que yo todavía sí tengo a mi mamá, tengo a mi papá. Entonces, sí, soy muy afortunada de tenerlos. Tengo dos hermanos, Daniel y Jorge, Daniel es abogado. Jorge es este tiene que ver con el medio también, ahí con una revista, estilo de F. Eso. Y yo soy la de en medio. Ajá. Yo soy Tú la eres de sándwich y de sándwich. Y todo el mundo juraría que yo fui la consentida. Pero no. Yo también Anet. juraba. No, Anet. La única niña. <laughs> no, Anet, ahí sí me tocó una infancia dura. Ay, ¿verdad? ¿En serio? No, es que sabes fue? que yo era muy molestona. Era una chava, una niña demasiado líder. Entonces quería que se hiciera lo que yo quisiera y como yo quisiera. Entonces yo traía a mis hermanos, pero mira, así, en así en friega. Y fui hermana pegona o sea, de jalar pelos de pellizco. Entonces, este, pues sí, pobre de mis hermanos y mi mamá era de. ¡Ya, Natalia! No te los pellizquies. Es más, todavía me acuerdo con mis hermanos y este. Y sí, así me los traía. Pero era una época bien bonita, de que nos íbamos al río porque vivía en León Ajá. a sacar renacuajos. ¿Naciste en León? ¿O naciste no, aquí? Aquí y mandaron a mi papá a trabajar a León. Ajá. Pero mi infancia, que yo me acuerdo en León, fue una infancia bien, bien bonita, bien este inocente, de poder salir a la calle, te Ay, digo, sí. de irnos al río, a agarrar renacuajos, los metía en un frasco y los azotaba, y los azotaba Ajá. hasta que ya se morían. Y mi hermano Daniel de ya me mataste mis renacuajos. Qué padre. Este, de la fiestecita de la cuadra, de, de, de cosas bien bonitas. Que sí, o sea, éramos libres, era otro mundo. De irte al baldío a agarrar el yeso gigante y pintarte un avión, un stop. Tengo recuerdos bonitos de infancia, que la verdad sí me gustaría que mis hijos hubieran tenido algo así, porque esa libertad de poder salir a la calle ya no existe. Uh -huh. Y ahorita los niños están en el iPad están en el celular y a nosotros sí nos tocó una infancia bien, bien bonita. Pero pues eso es Natalia, viene de Sigifredo Esparón García y de Lourdes Alcocer Reyes Retar. Eso, y era, eras bien molestona, como dices, les hacías bullying a tus hermanos. Les pues demostraba <laughs> Pero... el amor apache. Exacto, el amor apache. Pero ¿cuándo regresas a México y cuándo te llama la atención la artisteada? ¿Cómo comienza eso en tu familia? Pues mira, este, regresamos a México y ¿cuándo empieza? Empieza por necesidad, En mi familia empieza a tener problemas económicos, uh -huh. este, yo estaba estudiando la prepa y yo tenía ganas de muchas cosas, tenía ganas de comprarme esto, de comprarme aquello, y pues no, no, había, uh -huh. entonces una prima, su cuñada tenía una agencia de modelos, y en una comida me dijo, oye, Natalia, era cubana, oye Natalia, que tú muy bonita, que no quisiera hacer comerciales. Y yo, comerciales, que te van a pagar. Y yo, que me van a pagar. ¿Qué? Ok. ¿En dónde y a qué hora? Vamos, entonces empezaron los castings. Y mi mamá, pues no le encantaba la idea de que yo fuera a hacer castings. Pero a mí, honestamente, lo que me movió era el ganar mi dinero, el ser independiente, el poder también ayudar a mi mamá a poder uh -huh. cooperar en la casa. Lo que era. Que si la fama, que si ser modelo, que era algo que estaba del otro lado. Lo que a mí me llamaba la atención era yo ya poder este, darme mis cosas, adultos suficientes desde muy chiquita. Claro. Este, los comerciales hice de extra, este, después llegó el principal, pero como que no, 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 no despegaba más de ahí, porque era, pues los comerciales son los comerciales, y ahí te quedas. Sí. Y hacía también este, publicidad de, de foto para una tienda comercial. Y un día veo en un periódico un espectacular de la modelo del año. Uh -huh. y había una rubia así espectacular, voluminosa y demás. Y ¿Y era un la, concurso era de un concurso belleza. Y yo era una chavita de 16 años, así toda flaquita, flaquita, flaquita. Sí, y me acuerdo flaquita, que, flaquita. bueno, eres muy delgada, pero eras, yo creo que, o sea, pesabas cuánto, 40 y algo. Sí, 40, era muy, era muy, muy, muy flaquita, flaquita, te conocí. Y este, y yo me acuerdo que le llevé a mi mamá el periódico y le dije: esto quiero hacer. La modelo del año. Y mi mamá de... manches, Natalia! O sea, ella veía a la mujer toda voluptuosa, rubia, espectacular, y, y me veía a mí, y ahora ya entiendo que pues era pues la inocencia de mi mamá de verme a mí chiquitita claro. y ver a esa mujer. Me decía, ¿cómo voy a llevar a mi niña? Le dije, tómame fotos, por favor. Te digo, yo era bien mandona. O sea, tómame fotos y vamos a ir... Vi ahí la dirección, y dije, y vamos a ir a llevarla, y era aquí en reforma, con este Arturo Velasco. Ajá. Entonces ve mi foto que me veía así de chiquita y el techo era así gigante, gigante, gigante. Tu pobre mamá tomándote un, un shooting. Ay, sí, porque ni fotos Qué tenía, linda. o sea, no tenía ni fotos. Entonces ahí las dejé, conocí a Alejandra Fontanet, Ajá. ella me vio, me anotó todas mis cosas, pero Anet, yo era fan de Magneto, ¿te acuerdas? Que me acuerdo que de moría, de sí. Abuela? Sí, pues toda, toda esa generación. Yo moría por Magneto, entonces Magneto iba a hacer una película. Yo quería conocer a Alan de Magneto. O sea, yo no quería actuar en la película, yo quería conocer a Alan de Magneto. Entonces, había un casting en Televisión. Entonces, yo le dije, mamá, ¿me llevas a hacer el casting? Y mamá, no, esta niña de veras, o sea, Natalia, pero si ni eres actriz, o sea, ¿ahora qué te voy Perdón, a llevar ¿qué al te casting? Picó? Si no eres actriz. Y mm. yo, llévame, 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 llévame. Mi mamá tenía un desayuno. Y así me puse, o sea, le, Llévame y llévame. Y me llevó, y eran así hileras, hileras. O sea, mil niñas formadas. Sí. Un montón. Entonces iba pasando unos señores y iban haciendo como una selección. Y me acuerdo que me dieron este, una fichita amarilla. Uh -huh. Después pasaron y nos llevaron a otra selección. Nos volvieron a checar, hicieron otra selección y ya después me llevaron. Me pusieron frente a una cámara y a actuar, y yo así. Y era tu primera vez en la vida de actuar, porque había hecho casting de Ajá. comerciales, pero pues nunca había yo actuado este de hoy, oh, sí, como está. Ajá, con diálogo. Nada, pues. con diálogo. No, pero papanatas, o sea, salí de... Creo que me fue muy mal, o sea, no estoy segura. El chiste... Es que pasó como un mes y yo ya dije no pues no se hizo nada acostumbrada a los castings que también tardaban en avisarte y si te quedabas y si no te quedabas pues no te avisaban y ya luego veías el comercial y dices ya oh, yo hice ese Ajá, casting es ya no verdad. me quedé y el corazoncito así pues me hablan para las dos fíjate primero para la modelo del año y para la película ya ve las fechas y para la película entonces, yo ya sí, en plan de ejecutiva, de, déjenme ver fechas. A ver. <laughs> déjenme checo <laughs> mi agenda. Voy a checar fechas, a ver si me alcanza sí, el tiempo y demás. Y no, era justo, era justo, justo el tiempo. Entonces, decidí por la modelo del año y ahí es donde le atiné a la suerte. Porque ahí fue donde el señor Cobo me vio. Ay, el señor Cobo. Donde el señor Cobo me, ¿Me vio. un beso. Beso, señor Cobo. Si no hubiera creído en tantos de nosotros, imagínate, no, a lo mejor no estaríamos en, en donde estamos, ¿no? Claro, él me dijo, este, a mí a Anadelia, ¿te acuerdas, de Sí, claro, claro. Este, entren, hay un curso de seis meses, no les prometo más, entren seis meses, a ver si les gusta y a ver si nosotros también vemos en ustedes talento de actriz. Claro, y en iniciación se llamaba. Iniciación. Pues entraban muchos modelos y entraba mucha gente ya también con experiencia. Y a nosotros que estábamos en el sea normal, que eran tres años de carrera, ah, nos daba mucho coraje. Es que acá andabas, andabas, andaba en Tecamachalco. Ajá. El Tecamachalco era como otra sucursal del sea por acá. El Tecamachalco era primer año. Y perdón, pero ellos eran como los fifis. O sea, <laughs> cero fifis ah, y no teníamos claro para comer. Que sí, o sea, entrábamos a Tecamachalco y veíamos así como, wow. Éramos muy pobres, pero bueno, estudiábamos en Tecamachalco. Y eran los que ya estaban en la escuela. Nosotros éramos como los bichos raros ahí que entraban. Entonces eh, entré a un mundo intelectual. Exacto, pero estudiaban más poquito, era como más poquito sí. tiempo, ¿no? Decían, eran los consentidos, era el, chis, el radio pasillo. Era el radio pasillo, pues sí, pero. Fue, fue, fue divertido, pero sí era como muy. ¿De qué se trata esto? Las clases de los maestros y los maestros, cuando sabían que eras modelo, sí había un juicio, perdónenme, pero sí había un juicio. Claro. Ella es modelito, este, hijo, vamos a ver si la hacemos hablar, este, qué complicado. Yo siempre fui por la vida muy feliz, muy libre, sin pensar, sin imaginarme absolutamente nada. Qué Entonces bueno. sí fluía. Yo me llevé con todos en la o SEA, con todos me divertí, con todos me iba bien. este La gocé, la gocé, la gocé, aprendí. Eh, ¿Te acuerdas de Hugo Claro. De esta Aurora Molina. Aurora Molina. El profesor Mirnau, no, Torre La Fam, Torre La Fama. José Elías Moreno. José Elías Moreno. y Rosa María Bianchi. O sea, tuvimos una grandes. cantidad de maestros eh, espectacular. Eh, creo que sí estaba mucha habita para tanta información. Que ahorita es cuando también dices, híjole, qué padre que me enseñaron esto. ¿Por qué no lo apliqué cuando era más joven? ¿no? Oigan, y todo el mundo nos ve en el glamour, según la gente, ¿no? Y, y es que son artistas y salen en la tele y todo. Y en el sea como nos gritaban, pinches vacas, traen las nalgas en el piso, córranle y pónganse sí. a mover las carnes así, así, es como te preparas y como agarras tablas. No, hombre, para parte ahí les va porque se comían el angustioso comedor. ¿Te acuerdas que decíamos vamos a comer al Angus? Sí. <laughs> y no era el Angus de el restaurante, era el Ajá. angustioso comedor de Televisa. Sí, sí, no, qué cosa, tenías aquí las <laughs> Entonces, Ovarios. pues, sí había compañeras que iban subiendo más de peso, claro. En mi caso no era, o sea, yo por más que comiera y comiera y comiera no subía de peso. Qué bueno, entonces sí. pues no tenía ese problema, pero sí iba viendo cómo iban sufriendo muchas chavas. Muchas, incluidas yo. Y que, que me llegaron Pónganse a, a dieta, pónganse a dieta. Y a unas las corrían, sí, sí te... era horrible. Entonces era el corporal y era así de, muévanse vaca. <laughs> ¿Te acuerdas? <laughs> Qué buenísima anécdota. Pero en ese parece. entonces pues ni peladas decías, pues sí, y sí me acuerdo. Es triste, es triste porque sí es una carrera de mucho físico, es una carrera que te exigen muchísimo, es una carrera de, de autoestima. Lo vas entendiendo con el tiempo, porque es una carrera en la que sí te quedas, no te quedas, que se te, que te quedan viendo como bichos raro y de. Ay, sí, es horrible, horrible, porque están jugando con tus Y sueños se van y se regresan a la cámara y luego regresan y otra vez de. Sí. Pero bueno, finalmente ellos están como analizando, viendo lo que les gusta, lo que no les gusta, si les funciona o no le funciona, pero es un ser humano el que exacto, está aquí, exacto. el que se siente totalmente vulnerable, el que dices, está para bien, está para mal, o, o ¿qué hago? O, ¿qué ¿Sonrío o no sonrío? Ya la boca te tiembla así de, no <laughs> sabes si sí sonreír Horrible. o no sonreír. Entonces sí, sí vas sobreviviendo y empezando a tener autoestima, a ir, a ir protegiéndote y a ir entendiendo que nada es personal, ¿no? que, que, que lo vean como te vean, no tiene nada que ver contigo. Pero en esa edad no lo entiendes, en esa edad estás te afecta muy afecta muchísimo. Entonces, sí me acuerdo que sí le decían al señor Cobo, ella ni al caso, o sea, no, 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 no. Y para el colmo no entregaba yo las tareas. O sea, yo no sé qué me pasaba, pero me atontaba y no la entregaba. ¿Te acuerdas esta de que era de, ay, como de creatividad, de qué, de qué era esta clase? Que Hanna llevó unos pantalones así espectacularmente bordados. Pues no me acuerdo, ya está hace tantos años que. Ay, porque a mí no se me daba nada de eso, o sea, a mí no se me daba nada de eso, o sea, estaba horrible. Este... Pero tuviste muchísima suerte, porque a ver. Todas entramos al sea soñando Mira, con que un productor nos descubriera en el baño y tú eres <laughs> mi próxima protagonista. Ahí les vi esa historia Su del cuento de hada ¿Te pasó? Suena suerte, pero no fue suerte. Fui bien aventada. Qué bueno. Ahí no. te da. Este, nos llaman a todos a... Éramos como 50 en un salón. ¿Te acuerdas del saloncito que estaba al lado de la fuente? Sí. Nos llaman y entra Luis de Llano. Y Luis de Llano nos dice, ¿Ustedes saben este, patinar? Yo sé, claro. Por supuesto, Perfecto. Pero, pff, doble pirueta. split. En mi vida había patinado. O en mi vida o sea, net. En en mi... Entonces, yo dije que sí, claro que sí, con seguridad que sí sabía patinar. Eh, entonces hicieron una selección, porque estos señores es así como de un poquito y luego otro poquito y luego otro poquito más seleccionando. O sea, uh -huh. me llevan a Foro. Cuando llego a Foro, pues ya me maquillan, me ponen no sé qué tanta cosa y con Flavito César hiciera si de, ¡ay qué lindo! O sea, pero no me explicaban a mí nada, entonces ya me pusieron la escena. Ya tenía yo mis tablitas porque ya habíamos tenido cl clase de apuntador, ya sí. habíamos tenido. Ayer díaz dueñas, nos enseñó muchísimo en, en cámara. Sí, estuve seis meses y luego me pasaron a primero y luego a segundo y ya en tercero cuando estaba en sí, dos años y cachito ya cuando entré a tercero y era cuando ya me, me llevaron a trabajar. Uh -huh. Suena suerte. Pero fue muy fuerte el entrar a trabajar a un ritmo en una producción donde te exigían demasiado. Este, suena a, a qué padre, pero me costó muchísimo. Fue un año, ocho meses de, de jornadas pesadísimas, de, de demostrar que pues, sí me gustaba mi trabajo y que sí lo podía hacer, de leer este, reseñas de periodistas. Y esta niñita tonta que viene aquí que nos quiere convencer con lágrimas ¿por qué señores ¿por qué tirar la mala onda así luego luego no sí. eh, estamos en un medio que no le das gusto a nadie que porque si eres nueva porque eres nueva que sí porque Yo ya creo que estás que en un ya mundo estás muy pero más en este medio más en este medio eres muy juzgada este, que si ya estás más grande a ah, qué vieja está que si ya se hizo algo a ah, que ya se puso cosas entonces sí qué nada les nada parece. nada vive tu vida como tú quieras entonces Sí fue suerte en estar en el momento preciso en el sea, de haber tomado la decisión de entrar al sea, pero sí fue suerte que me armé y de no saber patinar decir sí. sí y a ver, sí. ahí dijiste que sí, tú muy macha. Pero si te hubieran soltado en la pista de hielo te rompes todos los huesos. O sea, ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta que no sabías patinar? Les di ternurita. <laughs> no, porque nadie sabía patinar. Ajá. Nadie. Ni José María Torre. Bueno, no, igual estoy diciendo mentiras. Perdón, Chema. A lo mejor tú sí sabes patinar. Pero yo me acuerdo que te metieron a clases de hockey. este Nos metieron a clases de patinaje. Y ahí, ahí les va. Fíjate nomás esto. La que era mi doble, ella sí era bien sangrona. Fíjate. Mi doble. Y te, te hacía la vida sangrona. imposible tu doble. Ahora Sí, resulta. Porque Gaby Hacel, yo me acuerdo que salía patinando siempre así. Ajá, sí, me acuerdo. Y Gaby Hacel me decía, Natalia que vas para allá, vas para acá, pregúntala a tu doble cómo se va a mover. Entonces yo llegaba y decía, oye, este, ¿cómo va a ser la rutina? ¿Cómo estás a... No sé. Ay, mira. ella. Sí, yo, dice que no sabe. muy endoña. Entonces si se dan cuenta, si se van a YouTube y ven todos los videos o algo así, así <laughs> <Si> bien empieza. <laughs> Pero bueno, cayéndome de los patines, pero la magia de esto es que nadie se dio cuenta, o sea, la magia de esto es que nadie notaba esos detallitos, sino que veía el amorcito de Flavio, César y yo, entonces eso era lo bonito, sí, sí fue una novela muy bonita, y que pues bueno, finalmente ahí también en ese momento fue que conocí al que fue el papá de mis hijos, o sea, como que ya venían muchísimas cosas así de la mano. Y eso. esa es otra cosa, nosotros, a mí me dio muchísimo gusto que alguien, porque te digo que a eso vamos, ¿no?, a cumplir sueños, y de pronto Natalia, que ya había yo convivido contigo, Natalia va a ser protagonista de una novela. Y yo, no, qué padre, se lo merece. Pero muchos decían, es que es novia de Pepe Bastón. Pero decía, y yo decía, ¿quién es Pepe Bastón? Pero te acuerdas que él estaba en Tijuana, o sea, Ajá, acaba de exacto. llegar. Sí, sí, ah, sí. pero como era muy amigo de Emilio este Azcárraga, entonces siempre, siempre, siempre nos van a quitar el mérito. Exacto. O sea, ya démoslo por hecho de que nos van a quitar el mérito y siempre nos van a querer linkear, al novio, y si no el novio, te van a inventar. Yo me acuerdo que una vez leí una entrevista cuando me casé, que decía, Natalia Esperón se casó con un señor de casi 60 años, multimillonario, que ya la movió la casa, y nos... No, hombre, Pepe yo estábamos más pobres que nada, o sea, cuando nos casamos, y yo, ¿dónde está el señor millonario? ¿Dónde están los muebles? Que no tenemos. Sí. Este Nos casamos muy chavos, este, él apenas empezando a trabajar en Televisa y yo trabajando, entonces no, no había para nada, apenas, es más, apenas nos alcanzó para la boda, este, y luego el nacimiento de Tal y entonces sí teníamos este no, no, no abundaba dinero. Cuéntanos cómo entonces? conociste a Pepe que, que después fue CEO de Televisa, o sea, fue, fue, fue una cabeza muy, muy importante de los cuatro fantásticos famosos, ¿no? Pues, eso fue mucho después. ¿Cómo lo conoces? ¿Te acuerdas que? cuando estábamos en la Chica TV? Sí. Bueno, en el SEA que nos llaman en la Chica TV. Ahí lo conocí, ahí me lo presentó este Arturo Velasco. Y después, cuando hice agujetas de color de rosa, ya no me dejó, así me. Ya... <laughs> <laughs> pues yo me acuerdo que iba por ti, los veía yo en el pasillo de la mano. Sí, sí. Era, sí. bu era bueno. Tuvimos un noviazgo, la verdad, Muy bonito. Tuvimos un noviazgo, este. Mira, yo siento que no nos pudimos conocer por la carga de trabajo. O sea, fue un noviazgo de, de que yo trabajaba de lunes a viernes, sábado estaba muerta y ya ves cómo a estos señores les encantaban las bodas, entonces sí. de bodas, de fiesta. Entonces yo el domingo ya estaba ya así out, mal, y el lunes me tenía que ir a trabajar. Entonces no hubo la convivencia de un noviazgo para podernos conocer para poder construir una relación. Ahora sí ya me queda claro. Era, era un cuento de hadas porque se veían a ratitos. Nos veíamos a ratitos. Entonces no se peleaban nada, me imagino. Pues sí nos peleábamos porque hasta terminamos. O sea, me terminó porque decía que yo era demasiado buena. <laughs> ¿Qué era el demasiado buena? Es de que Natalia si eras muy inocente, igual que yo. Es que éramos provinciana. O sea, el señor me decía, tengo una boda, tengo esto, tengo el evento. Pues ve al evento, yo voy a trabajar. Si y no te pasaba por aquí que te podían bajar al hombre, por ejemplo. Yo jamás. Jamás lo pensaba. Ya después va pasando el tiempo y vas entendiendo esta realidad, ¿no? O sea, que puede pasar. Pero como en mi verdad no existía eso, ni siquiera lo sufría, ni siquiera lo padecía, para nada. Pero, pues, bueno, finalmente es el papá de mis tres hijos. Claro, o sea, ¿cuántas ¿sí veces un cortaron? Destino? ¿Una nada más? Él me cortó. Ay, Pepe, sí, una. Sí. Fíjense que tenía mala suerte. ¿no? Ay, Los sí. galanes me han cortado. <laughs> no, pero, pero, no, pero ahí te va. Sí. Moría no, por no. ti. Sí, sí me cortan moría. a veces, pero ¿qué crees? Me levantas. No, hombre, regresan, o sea, digo, pero como para qué regresas, no que que no y que esto y que aquello y aquello y creo que después sí se dan cuenta de que soy una buena mujer, entonces ya regresan, pero mujer. digo, no, ya no ni al caso, o sea. No, 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 ya no. Oye, a ver, pero yo me acuerdo que cuando te corta Pepe anduviste con Javier Alarcón. Pues no anduvimos, alimos. Salimos un ratito, me lo presentó Tosirgo, pero fui, fue para darle celos, la neta, pues ya no, pasó mucho tiempo. Hombre, ¿no? O oh, sí te no, querías no, no. dar una oportunidad con él. Claro, porque es muy guapo Está y paso también. No, salud. Ay, sí. <risa> <risa> salud por él y por su familia, ¿no? Ya, ya pasaron qué? muchos años, ¿no? O sea, ya pasaron muchos años, no, 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 y creo que él estaba soltero y yo estaba soltera. Nos presentó Tosirgo y salimos, no, por darle celos, no, para nada. No, jamás he sido de. Voy a salir con alguien para darle la torre. Nunca, Ned. Nunca trataría yo de hacerle daño a alguien que quiero o que he querido. Jamás. Siempre haré las cosas por mí. Pero seguías muy encariñada con Pepe en no, tu interior. No, no estaba encariñada. Estaba como no. muy sentida. Ajá. Porque empezó a salir con otras niñas del sea. Uh -huh. Entonces, como que dije, qué poca. Sí, qué poca. Sí, porque Desconocí eran tus amigas. A este Javier. Y ya después pues, regresé con Pepe, caray. ¿Cómo fue ese rey? ¿Cómo te pidió que regresara? ¿no? ¿Cómo te lo volviste a encontrar? Me lo encontré en la comida de los, de los publicistas. Uh -huh. Ahí me invitó a cenar y regresé con él. Y justamente el 10 de mayo me cumplíamos un año, me entregó anillo de compromiso para casarnos. ¿Cómo te dio el anillo? Pues ahí con una patrulla, muy fea, <laughs> con un policía, bastante feo. Pero lo más bonito de esto es que... Pues yo siento que esa celebración fue la llegada de Tali. O sea, sí. porque me embaracé. Fue anillo y bebé. Anillo y bebé. Casi, casi anillo pegados. Anillo y bebé y. Ah, esto sí, sí, fue, fue bastante complicado. este, Qué difícil, ¿verdad? Cuando le tienes que decir a tu mamá, mamá. No, nunca no le pude decir a mi mamá. Mi mamá me cachó las prenatales. La te... Yo me acuerdo perfecto que un día fuimos al baño, tú no te has de acordar. Y me dijiste estoy embarazada, pero mis papás no saben. Y yo casi me o sea casi me tiro de la ventana porque en aquel entonces oh, y ahora tía. es lo más normal, bueno siempre ha sido, pero luego todo el mundo hey, es de doble moral. Pero bueno a veces que te embarazas claro. antes de casarte no tiene nada de malo. Pero en aquel entonces sí era éramos muy Ay, inocentes no, provincianas y... y era como o sea nuestras mamás nos decían que hasta y después se hizo de casarte el chisme y este y todo el mundo sabía menos tu mamá. Sí, perdóname, mamá. <laughs> ¿Y cómo pero se dio una, cuenta? Nosotros, nosotros contra o sea, el Mi mamá hijos. me veía que andaba vomitando por toda la casa. No, espérate, me fui al show de Cristina con Gaby Hassel. Ajá. De promoción de la novela, pero ya habíamos terminado la novela, pero se estaba pasando por Univision. Ajá. Y yo estaba, pero, vomitando hasta este todo, todo, Ajá. todo vomitaba. Ajá. Entonces, vamos al show. El hermano de Gaby es doctor y estaba viviendo en Miami. Ajá. Y le di, yo me acuerdo que Gaby después me contó que le dijo, oye, Natalia anda vomitando por todos lados, estoy bien preocupada. Se me hace que tiene bulimia. Le dijo, ¿qué bulimia? ¿Está embarazada? Pepe le dijo a No, a mí, el, que... el, el ah, hermano de Gaby Hassel. Ah, ok, ok. No, Pepe, yo no decíamos nada. Pepe me decía, ya le dijiste a tu mamá y yo no. ¿Y cómo le dijiste a Pepe mamá? que estabas embarazada? Este, Pues le dije, no me ha vagado. Y nos fuimos, ah, esa éramos una ternurita. Nos fuimos a hacer pruebas y salía Rosita Clarito y nosotros... ¿Está Clarito, no. <laughs> <laughs> Tiene que salir fuerte. Ajá, no, ajá. no, 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 no. Sí, sí, con nada. el susto. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo hasta que su hermana Rosalía, este tipaza, fuimos a platicar sí, y le conté todos mis síntomas. Y me dijo, Natalia, tienes que ir al ginecólogo, porque es, de verdad es algo serio. O sea, si tienes que tomar resp si tienes responsabilidad de tener relaciones sexuales, tienes que tener la responsabilidad de ir a un doctor y checarte y ver lo que es un bebé, ¿no? Ajá. Entonces empecé a hacer otra novela que hice una actuación especial en La Antorcha Encendida mm. y me acuerdo que Gaby Hassell, porque somos muy amigas Gaby y yo, la quiero mucho. Es muy porque, linda niña. Para mí es, ha sido como una hermana, un, un modelo a seguir cuando yo estaba mucha chavita y me acuerdo que me acompañó a vestuario y me estaban haciendo las pruebas y yo solo me acuerdo que me fui a Negros y ella me dijo, Natalia, te agarré del pelo así y dije, cuando Natalia se despierte me va a golpear <laughs> por como la agarré de los pelos. Ajá, porque azotaste. Pero pues bueno, se entraron mis papás, me casé. Sí, fue difícil. Sí, fue muy difícil el, el, el casarte. Conocer al Señor ya, este. ¿De el, verdad? Ya 24, 24 horas. 24 horas. Con los achaques del embarazo. Y después tener al bebé. Entonces, es una cosa de hormonas. Son muchísimas cosas, Anet. Este, subí 25 kilos porque si le entraba la comida. Pero bueno, o sea, me echaba mis tacos con copia. O si sea, íbamos a la Plaza de Toros y siete tacos de cecina con copia. O sea, señora, ah, me bebé. echaba 14 tortillas en una sentada. Para los que decían que no comías porque eras un pal, Todo el mundo decía, ¿cómo le va a caber un bebé a Natalia si es un palito? Pues sí, y yo soy de buen diente. O sea, siempre cuando me ven comer, dicen, pues sí, sí, disfruto mucho la comida. Pero llegó a, lo, a mi vida lo más bonito, Natalia. O sea, yo no, no me yo imagino sí. mi vida sin este pedacito que ahorita es una mujer que ella es mamá que me hizo abuela, eh, Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Pasaría otra vez todo porque así ha sido un gran aprendizaje, mi niña. Un gran aprendizaje y pues finalmente las cosas pues no se dieron como me hubiera gustado de construir una relación, ¿no? Pero estaban muy enamorados. Yo me acuerdo que cuando, cuando nació Tali eran una pareja preciosa. Ese es el problema, que cuando nos casamos nos casamos tan enamorados, muy enamorados. Entonces, cuando estás tan enamorado como que no tienes esa visión de poder construir, de poder negociar lo que se necesita en una pareja, porque una pareja hay que saber negociar, hay que saber construir. Uh -huh. No se vive nada más ni de la pasión y no se vive nada más del amor, lo claro. que finalmente es lo que se acaba. Va pasando y se va transformando. Quiero darle en su lugar al público, mi querida Nat, claro. como a ti te encanta también. ¿Es verdad que Flavio César era un actor problemático y por eso salió de agujetas? No, no sean choreros. No, no sean mentiros, no, no es cierto. No, Flavio César se tuvo que ir porque él ya tenía compromisos vendidos como cantante. Flavio César despegó como actor, quería como cantante impresionante, y ya sí, tenía en España, por toda Europa, en América, tenía ya muchos conciertos este, ya vendidos, ya comprometidos. Y la novela se siguió alargando y alargando y alargando, y él llegó un momento que dijo... Pues ya no puedo, porque yo tengo que continuar este, pues mis compromisos. Y uh -huh. es que sí, fue un año, ocho meses de grabación. Es que antes él. se alargaban las novelas que funcionaban, las alargaban seis meses, un año. Ah, Esto un año ocho meses, tres meses grabando y un año y medio al aire. O sea, fue sí, una barbaridad. No, 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 tremendo, pero tremendo éxito también. Lo sí. cual padrísimo. Dice Natalia Esperón es una mujer notable y de buen corazón. Es mi actriz mexicana favorita. Estoy tan Gracias. enamorado de ella. Dice Jude Ronald de Silva. Ah, él es mi fan y me anda escribiendo por todos lados. Muchas qué gracias, Chud, Muchas gracias. Qué lindo. Y, y agujetas, qué, ¿qué te dejó, Nat? O sea, aprendiste muchísimo, te casaste, tuviste una hija. Me dejó muchísimo más de lo que yo me podría imaginar a la fecha. Eh, el ser recordada, el tener este, un lugar en el corazón de la gente, el darme cuenta que mucha gente le puso a sus hijos, a sus hijas Paola o Natalia por mí, el que he conocido gente que se inspiró y son este, gerentes de pista de hielo o que compitieron a nivel nacional en, en patinaje porque se inspiraron, creo que esto me ha dejado más a mí que, ellos me han dejado más a mí que yo en la novela, es como ya algo emocional. Que me dejó agujetas de color de rosa. Completamente. Y te tocó todavía vivo el tigre Azcárraga. Sí. Emilio Azcárraga Milmo. ¿Y tuviste una relación linda con él? Pues muy poquito, porque lo que lo conocí era cuando él iba al foro. Cuando él iba al foro, cuando checaba, cuando nos saludaba, y sí me acuerdo que era un hombre espectacular con una energía muy bonita que, que, que llegaba y se abría así el foro y todo mundo se quedaba calladito y muy presente cuando iba con las visitas te acuerdas uh -huh. que eran las visitas sí. que le llevaban hasta presidentes llegaron a llegar a, a los foros eh, en la comida de publicitas, de publicistas sí me felicitó por la novela o sea yo he tenido de verdad mucha fortuna de que siempre me vieron de la manera como si fuera una hija, y lo digo de verdad. Y, y si me dijo, mi hijita, qué padre trabajo has hecho, este, qué coche tienes, y yo no, no tengo coche. ¿Qué coche quieres? Y yo, cheta, y le hablo a Gaspar Rionda, y fue como un bono por mi trabajo, por mi esfuerzo. Gaspar Rionda es el que daba las exclusividades en aquel entonces. Uh -huh. y, y me gané mi coche, y me lo gané trabajando de la sí, manera padre. más linda. Qué padre era, era muy dadivoso muy consentidor no muy agradecido dadivoso agradecido cuando pero le daba resultados porque daba unos resultados Exacto. y porque él sabía finalmente las jornadas que llevaban sus actores el Exacto. ritmo de trabajo que llevaban sus actores y y esta novela pues si se alargaba era por el éxito y que éramos bien disciplinados la verdad o sea chavitos pero disciplinados. Yo jamás escuché nada de ninguno de mis compañeros que se les haya trepado el tabique, se les movió o algo. Todos siempre fuimos bien disciplinados. Nadie perdió el piso. Nadie perdió el Más que el piso. tu doble. Más que mi doble, que no me quería decir. <laughs> Ay, Dios mío. Pero bueno, estás casada con un hombre que su futuro pintaba muy espectacular. Eh, tenías una hija, tienes una hija preciosa, recién nacida, y te dedicas a trabajar como loca. Hiciste sí, muchísimos mucho. proyectos después de eso, no paraste. Sin embargo, a Pepe no le gustaba... Pepe y algunos de sus amigos, son, no nos gustan las actrices, pero todos se casan con, con actrices o con artistas, sí. ¿no? Y a él no le gustaba que tú actuaras, me acuerdo. Pues sí, pero ¿qué crees, Anet Ahí sí creo que fue decisión mía, porque él nunca me engañó, él siempre me lo dijo. Siempre me lo dijo, no me gustan las actrices. Y yo hacía oídos sordos, pero seguíamos juntos, entonces creo que sí fue algo que los dos nos equivocamos. Yo en no decir, esto es lo que soy, y soy actriz, y si me quieres me aceptas como soy. Claro. Y él en decir, ok, yo no quiero actrices. Entonces, hay como que nos ordeábamos los dos y nos hacíamos medio mensos. Pero aparte te conoció, hace una novela, una y medio. Pues sí, pero... O sea, pero no es que lo ibas a dejar. Yo ahora lo que ya entiendo es asumir mi responsabilidad de decir, ¿qué hacía yo ahí? ¿No? Si no me quieren como actriz, es que no me quieren a mí como soy. Ajá. Porque quien me quiere me va a querer actriz, me va a querer bebé, como sea. me va a querer lo que yo sea, queriéndome así enterita. Pero esto ya me doy cuenta y entonces ahorita ya asumo mi responsabilidad de decir, ah, ok, él no quería, pero ¿yo qué hacía ahí? ¿Por qué aceptaba eso entonces? Sí, fue un estilo y afloje donde yo me impuse y donde yo seguí trabajando y donde tú sabes que esposa de ejecutivo no, no trabajaba, pero ahí viene, no es suerte. Insistí, insistí, fui a hablar con Murguía, hablé con Emilio, hasta que me dijeron sí, pero todo mi trabajo ha sido siempre de esfuerzo, de decirme, aquí estoy, sí y sí trabajo, no puedes, que sí trabajo, que estás gorda por el embarazo, me vale. Yo trabajo. Y que los productores me llamaban, eso uh -huh. también me respaldó, porque igual y si ningún productor me hubiera hablado, pues no hubiera trabajado. Claro. El primero que me dio trabajo después de, de, de tener a Tali fue Jorge Ortiz de Pinedo, uh -huh. que se lo agradezco enormemente, que y me paso. dijo: Tú te vienes a hacer teatro ya. Y yo, pero es que tengo a mi hija chiquita, no, ¿te vienes a hacer teatro ya? Nos fuimos a Monterrey, nos fuimos a Piedras Negras, nos fuimos a hacer giras. Es que eres re buena actriz, ¿Lo, lo traes de nacimiento, naciste para eso. Sí me gusta mucho, sí. Pero cada imagínate Dios un curioso. hombre que quería tener a su mujer al lado y que tiene 200 mil compromisos, siempre llegaba solo. Pues no, porque me partía, ahí andaba. <laughs> ¿Nos partimos o no, Anette? Sí. O sea, somos mujeres de que... A todo llegábamos, a todo hacíamos. Y si el súper, fíjate, nunca he dejado de ser este, la mujer que me gusta ser. A mí me gusta ir al súper, a mí me gusta poner mis lavadoras, a mí me gusta checar mi casa cómo está, a mí me gusta serme responsable de mis cosas. Y siempre ha sido así. Entonces en mi casa nunca faltaba nada, pero sí yo trabajaba y me gustaba trabajar muchísimo. Eh, llegó un momento donde sí habíamos tenido un compromiso de tener más hijos uh -huh. y ahí yo sí estaba fallando a mi compromiso. Entonces fue de tratar de tener bebés y no me embarazaba entonces decidimos hacer el tratamiento y también cuando un matrimonio no está bien en y tú empiezas a hacer cosas que no van a fortalecer el matrimonio porque son cosas complicadas como meterte a un tratamiento de hormonas no mm. que es una locura una montaña rusa sí, de terrible, emociones terrible. de que si estás embarazada no estás embarazada eh. qué tenías por qué no podías embarazar endometriosis uh -huh que muchas mujeres mexicanas lo tienen, sí. y es importante hablarlo para que sepan que tiene solución. Claro, y, y finalmente, tener un hijo es la responsabilidad más grande del mundo, no puede ser romántica, no puede ser este, tomada a la ligera, tiene que ser una uh -huh. decisión tomada, que vas a dejar parte de tu vida para crear otra vida, uh -huh. definitivamente, y por siempre, para siempre no y, y escoger bien el padre de tus hijos porque también esa persona va a estar para siempre o sea si yo te contesto ahorita de Pepe no es porque sea alguien que ya no va a estar en mi vida sino porque es alguien que sigue en mi vida claro de diferente seguirá. manera pero es el papá de mis hijos es la persona que sí decidí yo de que fuera el papá de mis hijos entonces cuando decidimos tener a estos a este chiquito que finalmente pues no fue un chiquito sino que eran al principio cuatro y después me quedé con tres bebés nuestra vida nos cambió cuando fallece al principio cuatro sí, bebés era cuatro ¿Cómo, bebés cómo te dijeron en un ultrasonido en un, un ultrasonido uno cuatro bolsitas, dos sí. tres cuatro y dijiste que y luego es... tuve una pérdida y me quedé con tres bebitos y ya saben que pues al final falleció Sebastián y me quedé con Mariana y José eso fue un golpe terrible. Te costó sí. mucho, mucho, no, no recuperarte, porque yo creo que nunca te recuperas, pero vivir con ese dolor, ¿no? Nora? Sí, Annette, sí es... La muerte es algo que es totalmente... Está fuera de nuestras manos, pero es algo por lo que vamos a pasar todos. Es un misterio, porque pues no, no, no sé qué. Hacia dónde nos vamos, como es. Todo el mundo dice: Te vas a un lugar mejor, sí, pero yo no sé. Entonces, es una incertidumbre que no sé. Entonces, eh, a mí no me dejaron despedirme de mi hijo, a mí no me dejaron ver el cuerpo de mi hijo. y No lo conociste, no. No lo pude conocer, ni y lo Y no pude fue tu decisión. Enterrar. No, ¿por qué? porque aquí pasa algo, y creo que a muchas mujeres les ha pasado. Eh, piensan que es mejor, desde los doctores. No sé si ha cambiado, pero en mi momento, hace 20 años casi, así fue. Y lo que te hacen es un año terrible. Es un año terrible porque tú sí tienes que ver a tu hijo, sí tienes que procesar y empezar todo este duelo. Y despedirte, y despedirte. de algo que viste. Claro, no se hubiera sido un fantasma. Tú, si es tu no hijo y lo sentiste. Entonces, no, 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 no me lo permitieron. Me quisieron ayudar. Pero pues finalmente sí necesitaba vivir ese duelo, tener todo este ritual de sacar su ropa, sus cunas. Mis hijos se quedaron un mes y medio en el hospital, cosa que fue difícil también. Entonces desarrollé muchos miedos, me concentré en mis hijos. A mí no me importaba nadie más, más que mis hijos, eh, la sobrevivencia de Mariana y de José, tanto que se me olvidó Tali. Después ya me di cuenta que estaba Tali, que me necesitaba también. Entonces... Pues ni qué marido, ni qué nada, eh, hay situaciones que te pueden unir. Ahora ya me doy cuenta, la terapia ayuda y un sí, montón, claro. pero en ese Todos momento a ir. mí nadie me ofreció terapia, nadie me dijo, Natalia, este, vayan a terapia, que los ayuden, necesitas tu ayuda, estás pasando por un vuelo, necesitas sí, no, procesar no, 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 no. Que es, este depresión postparto, por tener a un bebé este, ch dos chiquitos, ¿qué le pasó a Santi? A Sebastián. A Sebastián. Eh, me enteré hace dos años, porque en terapia me dijeron, hay que buscar, y busqué sus papeles. Su cordón umbilical se le fue haciendo nudos. Sí, fue negligencia médica. Porque oh. yo me acuerdo que hablé por teléfono un viernes y les dije, es que estoy teniendo contracciones. La vemos el lunes, señora. No es ahorita que tienen el WhatsApp y, 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 y les mandas video, audio de voz y demás. Sí. A mí me dijeron, vete hasta el lunes. Si yo pudiera regresar el tiempo, sí me hubiera ido al hospital ese día, pero como vete ibas el a lunes saber, también claro vete el lunes y el lunes que, que me hacen otras unidas de cuenta que ya había fallecido y que Mariana y José tenían sufrimiento fetal qué, qué te puedo decir antes? se Anet? te cae el mundo yo creo Anet. en ese momento sí era el dolor más grande eh, por mucho tiempo lo tuve hasta que pude ir a terapia y aquí sí te voy a decir alguien que, que quiero mucho que es Pati Díaz que estudiamos juntos en el SEA, sí, en ese linda, momento nos, reencon, nos reencontramos, y ella fue la que me empezó a hablar de terapia, y me empezó a prestar libros, y me empezó a ayudar una manera de sanar, y por ahí me fui, por ahí me fui, y este, pero mi matrimonio, pues sí, se vino para abajo, o sea, no, no hubo manera de, de, de poder salvarlo. Si ahorita nos llevamos bien es porque nos cayó el 20 a los dos que somos papás de Mariana, José y Tali y que nuestras malas decisiones, nuestras más buenas decisiones son de nosotros, que nuestros hijos tienen que, que llevar una buena, ver una buena relación de respeto entre nosotros, ¿no? ¿Tú crees que ese duelo los, los llevó al divorcio definitivamente? Sí, cada, porque lo vivieron, cada quien lo vivió separado. Tú lo viviste muy sola. Yo me aislé, Anet, o sea, es que yo me aislé, yo no le tomaba el teléfono a nadie, y te voy a decir por qué no le tomaba el teléfono a nadie, porque era, yo me acuerdo que me iban a ver al hospital y era de, ¡ay, ya, te quedaste con dos! Pues sí, pero ya. eran, yo quiero mis tres. ¡Qué suertuda, te quedaste con dos! Oye, no eran perritos. Exacto, eh, es muy fuerte. Yo creo que no se necesita decir nada cuando hay alguien que está viviendo un duelo, yo creo que es acompañarlo. En su dolor, porque todo lo que digas no le va a ayudar en ese momento. Uh -huh. Tú no sabes si lo vas a lastimar más o si lo vas a hundir más. A mí, que que no le dieran el lugar a mi hijo, porque existió, me dolía muchísimo. Entonces, dejé de tomar llamadas, dejé de que no quería que fueran a visitar a mis hijos. Entonces, sí me fui aislando y aislando y aislando. Entonces, entre la depresión postparto, la depresión de mi hijo, pues yo era una ermitaña, no quería salir a ningún lado. Y la personalidad de Pepe es muy sociable. Él es muy social es muy y muy tenía, salir. pues en ese entonces, una red de amistades muy fuerte, uh -huh. que lo soportaban muy bien, o sea, lo contenían. Y ahí es donde él sacó su dolor. Y donde ustedes terminaron por separarse. ¿Cuánto tiempo te llevó o qué trabajo eh, les costó, porque me acuerdo que no fue, no fue inmediatamente, llevar una buena relación como la que tienen hoy? Híjole. Sí, sí costó años y yo creo que fue cuando empezamos a, a, a tomar terapia y yo empecé a tomar terapia y a darme cuenta de si sigo enojada y si sigo con rencor y sigo sin asumir mis cosas me hago daño yo a mí. Uh -huh. Es verdad. Y por consiguiente a mis hijos. Sigo cargando eso, entonces me di cuenta de, a ver, Natalia, o sea, nadie me hizo, no soy víctima de nadie, yo tomé mis decisiones, ahora me asumo responsable de esto, sin culpabilidad, ¿no? Porque viví lo que viví, tomé las decisiones que tomé con lo que yo sabía, con los recursos que yo tenía en ese entonces. Entonces, me amo, me doy ternura de que yo decidí en ese momento esas cosas sin saber, sin, sin, sin entender las consecuencias, pero ahora soy otra mujer. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a entender y ver con ojos de amor, pero de amor de, de ser humano, de, de que es un buen padre, de que es una buena persona, de que es un hombre trabajador, se transforma a eso, a poder verlo así y poder convivir. Y que su felicidad me da felicidad. Y que adoro a Santiago, que es hermano de mis hijos. Eh... Y se casó con una actriz. Y, y se casó con una el actriz. Y que no quería actrices. Es que los hombres a veces ni se tienen el tiempo de sentarse y preguntarse qué es realmente lo que quieren, ¿no? <laughs> sí. Ojalá se sentaran y dijeran, esto es lo que quiero realmente, y nos evitaríamos un montón de, de malos entendidos. Y se casó con una mujer maravillosa. ¿Y sabes de qué me doy cuenta, Joanet? que los dos se complementan increíble en carácter en forma de ser y, y digo sí o sea son uno para el otro o sea me encanta verlos porque se les ve contentos se les ve felices los dos comparten muchas cosas y yo analicé dije no pues yo a mí no me gustaba esto o sea Pepe es super deportista yo no era deportista por nada del mundo ahora entiendo que es parte de una disciplina y que te ayuda a la salud pero él batallaba mucho conmigo yo no soy de salir yo soy más de casa. Entonces, no hay que forzar las relaciones, Annette. O eres compatible o no eres compatible. Tampoco es, perdón, de a huevo. ¿no? Exacto, exacto. Y es cuando huevo, las nada. cosas no, no funcionan. Entonces, pues sí, nos llevamos ya bien, no, no, con respeto, obviamente. No es mi mejor amigo, aclaro las cosas, uh -huh. este, es el papá de mis hijos. Ese es el lugar que tiene en mi vida, de uh -huh. papá de mis hijos. Y eh, con todo el respeto y con todo el amor que yo le puedo tener, porque... Pues ser mamá es un milagro, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo mejor que, que, que te pudo haber dejado tus hijos. Ahora, que se case tu ex marido con una superestrella de Hollywood, ¿cómo lo toman tus hijos? Eh, felices. <laughs> estaban todos felices. O sea, estaban así de wow. Y hasta yo así de wow. Qué cool. Pues es que es Hollywood, o sea, sí es, sí es un sí es medio otro mundo. impresionante, o sea, sí, y los logros de Eva son espectaculares, como mujer la admiro. Sí, es muy trabajadora. Muy trabajadora, una mujer con objetivos muy claros, una mujer que ve por los latinos, es una mujer que yo admiro, es una mujer en la que yo también me espejeo y digo, yo también tengo de eso, o sea... Nos llevamos bien, nos queremos, nos respetamos, porque sí es bonita la admiración entre mujeres. Claro, es bien, Nos construye, nos hace fuertes, nos fortalece. Entonces, sí, sí me gusta, si sí la admiro, y con mis hijos es una gran persona. Entonces, ya cuando con tus hijos también son lindos, son amorosos, pues ya está todo. Totalmente. Te ganan. Y que vamos a hacer familia para toda la vida. Vamos sí. a, o sea, estamos compartiendo cosas bellísimas juntos. Y no le dirías, oye, dame un papel en Hollywood, meteme en claro. un casting o algo. <laughs> Por supuesto, ya le dije que practico mi inglés con ella. <laughs> muy bien, muy bien, porque te metiste, te metiste, retiraste nueve años de la televisión. Sí, casi nueve años. Ana. Estuviste muy pegada a, a tus hijos, a José, sobre todo en este tema que hay que hablarlo también, que es el sí. autismo, que mucha gente antes no lo hablaba tampoco porque no había la información que hay hoy. Es... es un tema bien importante que finalmente tú ves en tu hijo que empieza a hacer cosas diferentes y no estás entendiendo absolutamente nada que está sucediendo. ¿no? Y vas al pediatra y el pediatra te dice que el desarrollo está bien. Pero tú ves que el habla se detiene, que empiezan con movimientos repetitivos, la ecolalia. Este, yo no entendía. Entonces fue un camino. Tenía un adolescente, Annette. Atali como de 15 años que era híjole. Hija de su madre, era, era terrible la talia, o sea, de salidora. Los problemas de, del divorcio todavía estaban recientes. Eh, tenía Marianita también. Y, y, y José, que empezaba a hacer cosas que yo no entendía. Y me mandan a Domus y me dicen que en Domus nos fue muy bien. Tiene trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Y qué me habla? Es eso? Nos, no entiendo nada. Espectro del autismo. Muchas terapias. Yo empecé también un camino de, 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 de terapia porque yo claro. también no entendía muchas cositas y había muchos dolores y yo no podía ayudar a mi hijo. Hoy en día me doy cuenta que a lo mejor fui demasiado radical en, en dejarme, en ponerme atrás. Y sí me acuerdo que los terapeutas me decían mucho, a ver Natalia, para que tus hijos, porque fuimos muchísimos terapeutas, porque al principio sí pasa esto, Anet, y creo que la pasa a mucha gente, vas buscando la cura. Uh -huh. ¿Y qué cura? No hay cura. Es lo que es, ese trastorno no, no se quita, no hay nada, la cura es tuya, la cura es emocional, uh -huh. en amar a tu hijo y en aceptarlo como es. Claro, porque además que son muy es. inteligentes, son brillantes. Y, mira, y si no fuera inteligente y no fuera brillante, también lo amaría claro, igual. Es tu hijo. Pero es esa es la aceptación, esa era la cura, no de mi hijo, era de nosotros. Entonces íbamos de en búsqueda en búsqueda y búsqueda, sin darnos cuenta que le hacíamos más daño, porque buscábamos terapeutas, buscando siempre al Dream Team y buscando al mejor del mejor y demás, y nunca encontramos absolutamente nada. Lo único que íbamos era empeorando a José. Entonces yo ya me volvía loca con el trabajo. Yo me volvía loca con José, con la Tali, con la Mariana, mi depresión, este, tuve que parar. Si no podías darle vida a un personaje, si tu vida no estaba bien. No, estaba yo ya muy mal emocionante, muy mal emocionalmente. Me daban ataques de pánico, traía fibromalgia, ya ni la menciono porque yo ya dije fibromalgia, te quedas, yo quiero vivir mi vida a gusto sin ti. Eh, tuve operación de lumbares, luego de cervical, o sea, sí me empecé a enfermar bastante y ahora me doy cuenta que era porque me olvidé de mí porque puse a mis hijos ahí y me olvidé de mí Anet pero no se puede o sea sí tiene que ser en un conjunto sí te tienes que organizar sí tienes que ser prioridad no puedes amar a alguien si no te amas tú y lo entendí tarde lo entendí tarde y sí perdí nueve años de, de trabajo de economía también este de estar en mi trabajo y que me iba a dar a mí también muchos beneficios, seguir trabajando. Ya, tomé esa decisión, ahorita sí estoy decidida a que no vuelva a dejar mi vida ni por nadie, y se los he platicado a mis hijos, o sea, que todos se entienden bien. De José no platico mucho este tema, no porque tenga vergüenza, no porque no quiera, sino por respeto, porque él es un chavo sumamente inteligente sumamente funcional guapísimo, y además. él es muy privado de su vida ay gracias súper privado de su vida entonces ese de, a mí no me andes mencionando mí, yo no quiero ser famoso este sí es muy su problema no. a lo que se dediquen ah, pero aparte él, él es tan honesto tan honesto que me dice Eva es más famosa que tú eh mamá <laughs> no, claro lo José te digo que es brillante no, no José José es híjole este súper honesto lo disfruto mucho pero no, ya no. Y consejo a todas las mujeres, no lo hagan, no dejen su trabajo, no dejen sus sueños. A veces sí se pone muy complicado, Annette. Siempre se pone muy complicado porque las mujeres como tú, como yo, que... que, que que tenemos a nuestros hijos en la casa tienes que ver y a dónde van a ir a la terapia y, y si la clase y si hicieron la tarea y la junta en la escuela este son muchas cosas y, y este medio no es tan fácil de que te den los permisos para poder estar en no, todos lados a todos momentos estamos de acuerdo no y te, y te pierdes de muchas cosas también de muchos eventos importantes con tal importantes. y me perdí de muchas y pero, pero yo te, yo como mujer te entiendo Nat yo creo que yo hubiera hecho exactamente lo mismo porque si cuando les da calentura botas todo y dices, ¿qué me importa que me corran? Tiene sí. calentura. Cuando te están diciendo que tiene una condición que todavía en ese tiempo no se entendía bien y, y estaba, ten, o sea, casi, casi lo tenía, lo querías estar viendo y me imagino las 24 horas para ver qué pasaba, ¿no? Con lo que te decían, hace esto, hace el otro. Yo me quería y ir todo con el mundo se cree doctor. A, su, a todo el mundo. No, 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 aparte ahí hay que tener mucho cuidado porque andas oídos para todos lados y lo que quieres escuchar es cura. Ajá. Qué perdidos estamos. O sea... No, esa no, lo que tienes que escuchar es a tu hijo. Y, y tu hijo es tu reflejo con, sin diagnóstico, tus hijos son tu reflejo. Como tú bebes la vida, es como la van a vivir a ellos. O sea, no podemos estar en el bla, bla, bla y con la monserga y dándoles ejemplos y demás. Si tú no hay coherencia con tu vida, tus hijos no la ven, no, no, no la viven. Claro. Entonces, mamá, ni me digas si tú no vives. O sea, como, ¿por qué me vienes a mí que yo haga esto, aquello, si tú ves dónde estás? Si el ejemplo ¿Sí arrastra, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero el eje, lo que es te ven eso. hacer todos los días es lo que ellos van a hacer exactamente. Y contagias igual. ese amor a la vida, ese agradecimiento, ese bendecir la vida, el bendecir lo que tienes. Entonces, sí empieza a haber una armonía en la casa y, y sí empiezan a funcionar las cosas. Tali te ayudó mucho también por la diferencia de edades, ¿no? Empiezan ellos a madurar y a... Y a... que me ayudó la Tali, me la complicaba porque era bien salidora sí, la pero Tali. bueno, te, de, de pronto te aconsejan o te ayudan con los hermanitos. Ah, no, sí, la Tali ¿no? siempre es... Mira, quieres, es una siempre muy mucho. madura, muy, muy madura. Es, ay, me dan ganas de llorar porque ahorita no. que la veo de mamá me, me llena el corazón. ¿Cómo no? Yo, sí, a mí me dan ganas de llorar cuando me dijeron que estaba embarazada, que se iba sí. a casar. Cuéntanos, ¿cómo fue ese, esa noticia de mamá me caso? Pues mira, la Tali siempre fue de noviazgos largos y con buenos chavos. Y cuando empezó a andar con este Ugi, eh, yo la vi tan contenta, tan ilusionada. Y cuando vino justamente la pandemia. Pues convivieron muchísimo, convivieron un montón y fue cuando decidieron que, que se querían casar. José estaba estudiando en Estados Unidos, uh -huh. e iba a hacer la pedida. Y este, ya sabes, siempre a las mamás, a las mujeres nos ponen así de pie de cañón, ¿verdad? Entonces Natalia, tráete a José pleno covid y ahora le tráete a José, Ay, este, no, para no, que esté no, en la no. pedida. Entonces yo con y demás, con todo el me miedo, me fui por él y cuando llego por José, la escuela cerrada por covid. Entonces nos quedamos, ya lo había sacado yo de la escuela cuando me avisan y nos quedamos, ¿te que era la cuarentena? 15 días, 15 días encerrados, sí. él y yo en un hotel, él en una habitación, yo en la otra. Ah, no, si llegué a la misma. No, pues no, porque él tenía COVID, yo ah, no. Ah, tenía, okay, Y te pues okay. que en ese entonces ni sabías, yo decía, a mí si me da, yo me muero. Ajá. Entonces él estaba en la otra habitación. O sea, me quedé 15 días, yo llevaba dos chones, el puesto y el del día siguiente. Ay, que no, me no, regresaba. No, no, no. Ahí estabas lava y lave chones pijama. en el lavabo. Ay, no, yo ya me volvía loca, Ned. <laughs> y mi hija iba a hacer su pedida. Ay, no, ¿y la hicieron sin ustedes? Sí. Pues o sea, sí, porque era mucho me tiempo. Me habló y me dijo Natalia, ¿qué hago? Le dije, a ver, Güeris, tú haz tus cosas. O sea, ni modo, estamos en pandemia, las cosas no se pueden atrasar, es un momento bien bonito, ya lo organizaron, háganlo, vamos a estar en FaceTime. Pero pues sí. ¿Ves? A veces por un hijo pierdes otras cosas. Pero no le, no le dijiste, estás muy chica para casarte, no, no. hagas eso, su papá no, no pegó el grito en el cielo, o, o fue como una que cosa me acuerdo, natural. Recuerde no, fue natural. Y como estábamos en esto de la pandemia, era como. Amense. vive lo que quieras, <laughs> quieren ser, porque pues no sabes si nos va a dar y nos vamos a petatear. O sea, si era en ese momento donde todos valorábamos la vida a un nivel. Sí a mamar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, no, eso, sí, la verdad. Era, era un, un pánico de morirte en cualquier momento. Entonces, cuando Talia dijo que me casó, dije, sé. Sí". Feliz, o sea, feliz, feliz. Eh, ella organizó su boda, ella decidió absolutamente todo. Yo siempre he sido como bien respetuosa. Si me piden consejo, lo pido, lo doy. Si no, no. Y fue su boda como ella la quiso. Y sí, fue de los. O sea, yo no paraba de llorar. O pues sea, imagínate. yo decía, ya. Natalia, no llores. O sea, por favor, <laughs> llorar. O sea, cuando bailó con su papá, cuando bailó con. Ay, Nehugi, no me muero. Este... Pues nada más de imaginarme que Ay, me pase, no. o me sea, muero. Pero fue maravilloso, o sea, verla vestida de novia, ver a José todo guapo de traje, Ay, sí. a, a la machi, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Sí, la verdad, la tali nos ha traído unas, unos momentos muy bonitos de vida y, y es una niña muy madura, es una niña muy inteligente. Eh, de repente es media dura con la tali, con la machi, que le digo, no, no me ayudes, Natalia, o sea, no seas tan dura, pero lo hace con amor y hay que ver. Pues como, como cada quien es, ¿no? Diferente. Hay gente que sí le entra como las cosas más duras y hay gente que necesita las cosas más suavecitas. Oye, la Machi es la que quiere ser artista, ¿no? Pues ya no, va a ser psicóloga. ¿Dice? La Machi va a ser psicóloga, está contenta, este, va a entrar a la universidad en enero. Se me atrasó un poquito, pero va a entrar en enero. Este, con ella platico de fil filosofía, de historia. O sea, la plática intensa es con Mariana, que le decimos Machi de cariño, y tiene a su novio Ian que también es un muy buen chavo, un muy buen niño que está estudiando medicina. Yo sea, de repente volteo y voy viendo a mi familia así formada. Y digo, wow, luego le digo a José, y a José, José dice que se va a casar y va a tener hijos. Y ya anda preocupado que si la boda y que se si le digo, pero búscate novia, compadre. Exacto. Y luego te preocupas de todo lo demás. Pero sí voy viendo a mi familia y sí le doy gracias a Dios de que tengo una familia muy bonita, que se sigue construyendo, que se sigue pues madurando, que seguimos aprendiendo este, y valorando, valorando yo diría más que nada. ¿Y cómo te dice la Thalys que está embarazada? Eso estuvo lo máximo. Fue en diciembre y se habían ido a Valle de Bravo y me dice, mamá, tengo que ir a México porque mi esposo no sé. Y yo, pero aquí vienes, es que te quiero pasar a dar un beso. Y yo, no vengas, ya no, quédate, ya no vengas a carretera. Yo tratando de cuidar que no viniera. Entonces ya llega, yo había llevado, es que amo a mis perros. Sí. Entonces en ese entonces tenía mi Oli, que estaba teniendo ataques de epilepsia, y la llevé al doctor, y tardamos como dos horas, y yo tal, digo en el veterinario, va a salir tardísimo, ni vengas. Pues vino, y llegó con una caja, así gigante, tu regalo. Y yo, ay, me regalo, qué de pelos. Este, abro la caja y veo un ultrasonido así chiquitito, y fue así de. Estás embarazada y así, estoy embarazada. Me dijo mamá, ¿te acuerdas que habíamos ido a hacer ejercicio y, y me decías, ¿por qué no haces abdominales? Y te acuerdas que fuimos a Avatar y tú estabas con tu hot Dog. <laughs> es que fuimos a ver Avatar y yo estaba con mi jocho, mis palomas, mis nachos. Y todavía volteaba y le decía, oye, dale, no sé qué. Y me decía mamá, casi me vomito de que olías a puro hot dog. a puro queso. <laughs> y tú hábleme y hábleme de Avatar. Y, este... y sí, embarazada mi, mi niña. ¡Qué fuerte! Eh, ¡Qué emociones tan encontradas! Y fue muy bonito porque el, el 2023 me sorprendió con trabajo y con que iba a ser abuela. Entonces fue un regalo bien, bien bonito. ¡Qué noticia tan increíble! Pero a ver, después de nueve años regresas al ambiente <laughs> artístico y resulta ser que todo es distinto. Así como cambió todo. Todo había cambiado, salieron las redes sociales, cosa que no existía. Habían nuevas actrices que tal vez tú ni conocías, no sabías ni quién eran. Sí. Y tuviste que volver a empezar. Pues mira, ahí sí, soy bien suertuda. ¿Sí eres? Mira, este. Sí, la verdad sí, creo que sí. Mira, suena lo mejor como que hay que suertuda tiene Natalia, pero les digo, lo he trabajado. Cuando hice mujeres asesinas, yo le hablé a Pedro Torres. Y fue de Pedro, quiero hacer mujeres asesinas. Y Pedro, claro que no. Y yo, claro que sí. No, Natalia, no va contigo. Y yo, que sí. Quiero hacer mujeres asesinas. Por favor. O sea, dame la oportunidad, castéame. O sea, nunca ha sido de, eh, ¿por qué tú y yo somos? No, siempre fue en base a mi trabajo. Hazme la prueba. Y si obviamente yo entro en los requisitos, si entro en el casting, dame el papel. Uh -huh. ah, cuando fue Amores Verdaderos, igual le habla Nicandro. Oye, Nicandro, este, quiero trabajar contigo. <coughs> Angelinesma también le hablé en, en su momento, o sea, no he sido la mujer que se queda a esperar, siempre he sido que hablo y digo. Y creo que eso se va regresando, porque después en diciembre, que es que se casó mi hija, en noviembre, o okay, que se fue a por octubre no me acuerdo, eh, me habla en enero Salvador Mejía, de oye Natalia, te vi que se casó tu hija y quiero saber si estás interesada en regresar yo, pero por supuesto. Entonces creo que... Tú vas moviendo, no es que me haya quedado yo en mi casa sentada sin hacer absolutamente nada. Sí, buscas nada. la oportunidad todo He el buscado tiempo. la oportunidad, entonces como que quedan ahí los ecos en el universo y se regresan, entonces vuelve a suceder que me vuelvan a hablar, a trabajar y cuando estoy trabajando sí dejo en claro de quiero seguir trabajando. O sea, si me cuento tal productor es, oye, quiero seguir trabajando acá, quiero seguir trabajando, o sea, y si haces novela, háblame. Entonces sí me he dedicado de ir a Viva Voz, es decir, quiero trabajar porque sí, porque me también decían, no, es que ella no quiere trabajar, ella ya tiene la vida resuelta. Es que ella, porque la gente inventa cosas sin saber. Ay, ojalá si se me hiciera realidad todo lo que inventan, Exacto. entonces creo que este no tendría ni cuándo acabarme el dinero, ¿verdad? Exactamente, exactamente. <laughs> Vamos de vuelta con el público Nat dice, "Muchas gracias por sus comentarios, suscríbanse Ay, sí. a Neteando por YouTube para que puedan hacer las preguntas a sus artistas, no cuesta un solo peso, activen la campanita para que podamos platicar aquí." No sabía eh, que ya eras abuela. Soy Muchas abuela. felicidades. Oigan, y después, en un momentito, les voy a presentar a mi nieto. Ahorita Por favor. estoy esperando a que su mamá y su papá me autoricen. Porque, pues obviamente, yo no puedo andar esto en las redes, ¿no? Sí. Eh, y ya subo al nieto sin autorización de sus padres. Sí, pues, no, pues, Finalmente es, ahora sí que su hijo. Y cuando ellos me digan, la foto que ellos me digan, la voy a subir. Yo me muero de ganas. O sea, claro, de compartir. Yo veo mis fotos y digo, estas babearían. A ver, eh. Suscríbanse para que puedan, como les decía, hacerle sus preguntas. Dice muy bueno el programa Felicidades. No, no. Eh, mi favorito personaje fue Paola en Aujetas de Color de Rosa. Muchas felicidades. Eh, esperaba con ansia este nuevo programa. Eres excelente conductora ¡Bienven! y Natalia ¡Oh! me encanta. Gracias, gracias de verdad por estar al pendiente. Eh, te encontré hace poquito en el súper. Nos encontramos ¿Te acuerdas? en el súper, sí. Y me dijiste, estoy muy preocupada porque están en reposo, Tali, también. Y ya iban a ser el bebé. Fue un embarazo, eh, todo iba muy bien. Todo iba muy bien, iba yo con la novela, que la novela este, va a terminar el 1 de septiembre, ahí ¿eh? véanla. Véanla, final. véanla. Échate tu anuncio a ver a qué hora. A las 9.30, y 30, este, Tierra de Esperanza, por las estrellas, por favor, el, el viernes 1 de septiembre y ya es el final, estamos en los últimos capítulos. Fue una novela del güero Castro, padrísima, pero que tuve muchos llamados este, en locación, uh -huh. en Mérida y en Tlacotalpa, Veracruz. Entonces todo iba muy bien, el embarazo de tal iba muy bien. Y de repente un día, yo salgo del llamado un viernes y va a comer tal y conmigo. Y me dice, mamá, siento un dolor en la espalda baja fuertísimo, me siento muy mal. Y yo, pues, a lo mejor es que está creciendo el bebé y el pez. Como que empiezas a buscar como lógicas, ¿no? Para no ser este mamá alarmista ni nada. Y me dice, no, es que no me siento bien. Y le, sí, le mandas un mensaje al doctor, me dijo, pero es que no sé, es como. Malestar, pero no sé si sea parte de embarazo o sea que algo está mal. Yo, tú tranquila, nada más, si sí, cualquier cosa, háblale al doctor. El sábado, como por ahí de las 12 del día, ah, porque se quedó dominga, dominga nuestra perra Golden Doodle, Ajá. me manda un mensaje, me habla por teléfono, mamá, vamos al hospital, Euguillo, yo yo, podrías venir por dominga al hospital. Y yo, ¿Pero <laughs> ¿por qué? ¿Qué está pasando? A ellos muy tiernos, a ellos no quisieron dejar a Dominga sola en el departamento el en el y hospital? se la llevaron al hospital yo no te preocupes ahorita voy por Dominga pero qué está pasando me dijo no sé entonces ya voy por Dominga regresó a Dominga Pepe estaba en la casa que había ido a ver a Tali le di a, a Machi le digo ya viste de, de Tali que está en el hospital me dijo no cómo no me ha avisado me dijo, pues que está en el hospital entonces ya me voy al hospital y traía aparecer una bacteria que se le había roto la fue el este el, la placenta entonces estaba saliendo el líquido amniótico o sea, susto no, no, y no, después no, de lo que tú pasaste no, no, sí, te has de fue. ver aterrorizado y sabes ¿no? que Annette? sí se te viene se me vinieron todos los demonios a la cabeza claro y era un constante repetirme esta no es mi historia esta es la historia de mi hija no es la mía no tiene nada que ver habrá similitudes en que es algo de alto riesgo pero Natalia Separa las cosas, esto no tiene nada que ver. Entonces, de aquí a que hacen los estudios y demás, me la canalizan, pues tuvo un E. coli bastante fuerte, se quedó un mes, una semana en el hospital. Súper fuerte, Anette, súper fuerte Qué porque difícil. siempre estaba latente de que ya podían hacer en cualquier momento y era una cosa chiquititita, entonces nos daba mucho miedo. Tal y yo nos encontramos de una manera tan bonita de poder platicar, de poder sacar los miedos sin juzgar. Sino entender que, que estando en el hospital en unas condiciones tan difíciles, pues siempre existe el miedo, ¿no? De, claro, de, de, de terror. De pérdida, de algo así, y que era mejor sacarlo, liberarlo. Eh, es una gran mujer, mi hija, la admiré muchísimo, porque estar en el hospital canalizada, después le pusieron un cateterismo con buena cara. Pude irme, o sea, todo se acomodó perfecto en la novela. No me tocó irme de, de este. De viaje, esas fechas, todos los días me pude ir a comer con ella, solo fallé como dos o tres veces porque le llevaba de comer de la casa. Pudimos comer, su papá estuvo con ella también, su cuñada, sus amigas, le hicimos casi departamento ahí en el hospital, estuvo en muy buenas manos y de repente la dieron de alta. Ay, qué bueno, bendito Fue de, Dios. Y me llegó a su casa y me decía, mamá, o sea, ir al baño, el haber estado en comunicación, o sea, me dijo, mamá, tú no tienes idea cómo pude estar con José María en comunión, él y yo. Ahora sí estar concentrada en el embarazo, porque hay veces que estás embarazada, Ned, y estás más en el guaraguara de afuera: de que si el bautizo, de que si la fiesta, de que si la comida, de que si uh -huh. la chamba, y no estás concentrada en tu embarazo. Y en este momento ella sí se pudo dar ese tiempo de estar ella con su bebé, de comunicarse, de, de transmitirle amor, de transmitirle seguridad, de que todo iba a estar bien. Entonces. Fuerte la experiencia. Nació el 25 de, de julio, mi chiquito. Oh. Ahorita cumplió cuatro semanas, lo llevaron a, a, a vacunar. Y, y sí, 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 es lo más, lo más, lo más bonito del mundo. O sea, yo lo veo, se me cae ahí la baba, siempre le digo de broma: órale, hazle pañalera que ya me lo voy a llevar ahorita. Sí, sí, te lo quieres robar, me imagino. O sea, el Estamos. hijo de, la, de, de lo que más amas en el mundo, debe ser una locura. Una superlocura locura, una superlocura locura. De repente estoy así y digo, ¡Ay, José María. <laughs> y me quiero ir a ver a José María. Se soy, cambia soy, el estado. Soy era prudente. Ah, sí. Digo, no lo puedo estar todo No llega sin ahí. avisar. No, no jamás. Bien. Jamás. Este, y si les digo, oigan, este, puedo ir. Eh, llegó y les digo ay perdón pero sí lo voy a cargar y tal y mamá no le digo perdón 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 <laughs> pero es que sí lo voy a cargar y, y le digo a tal y lo llevo a conocer el mundo entonces lo llevo a que caminemos por todo el departamento a, al closet de sus papás y ya te reconoce el bebé pues no sé pero, pero sí la pasa bien <laughs> sí la pasamos bien le canto Bailamos tantito. Y generalmente la mamá es la que le enseña a la hija a bañar al bebé, a todas esas cosas que no sabemos cuando somos mamás primerizas. Pues mira, yo tuve un accidente este, el febrero, me rompí el tendón extensor de mi mano. Uh -huh. Y tuve dos cirugías justo durante la, la, la novela. Ha sido muy doloroso. No puedo mover mi mano todavía. Entonces, desgraciadamente no he podido bañar a mi chiquito porque mi mano no tiene la fuerza y entonces para, es, detenerlo, para claro. detenerlo ya es mucho riesgo. Entonces, la bañada sí, me la he, me la he saltado. Eh, ha sido mi mayor motivación en la fisioterapia, y la rehabilitación, mi chiquito, de que en algún día pueda otra vez volver a utilizar bien mi mano. Eh, pero el pañal, sí, ahí voy. Les digo, hasta me sirve de fisioterapia cambiar el pañal. Ya lo peiné de raya de lado, ya le paré los pelos, ya le he hecho mil looks Ay. al José María. Su gallito que le hacen con el... Con ¿Verdad el... que se si hacía gallito claro. antes? Claro. Tali ve sus con fotos de cuando era bebé. A ver, di, ¿cómo era así? ¿Así Ajá, y así? claro. Para que veas, Tali, era así y sí. así. <laughs> Porque dice, ¿por qué me peinabas así, mamá? Porque se ven hermosos y así se usa. Y aparte empezaron a salir todas las fotos del álbum de Tali. Hicimos chat, entonces mandamos fotos las suegras de... De José, Ma, de Uge, y yo mando de tal, y de cuando eran chiquitos, y ahorita está quien se parece. El otro día me dijeron que se parecía a mí. Ay. Y digo, ay, ojalá que sí. Ay, sí Aunque que... sea tantito, porque mis hijos, nadie se parece a mí casi. Qué ilusión, la verdad. Y me da muchísimo gusto verte tan feliz, ay, porque Dios te lo mereces. Escuro. La verdad es que eres una gran mujer, eres una gran actriz. Eh, me da gusto que hayas luchado por tus sueños y que hayas salido adelante como lo hiciste. Porque es ejemplar la lucha que tú y has hecho. Que sigamos haciendo, Annette Porque no porque sea abuela yo no quiero trabajar. Yo quiero seguir trabajando. Quiero seguir cumpliendo mis sueños. O sea, esta carrera es hermosa porque no hay un fin uh -huh. en la edad, ¿no? Puedes seguir interpretando personajes. Entonces sí, sí quiero seguir trabajando. Sí quiero seguir realizándome. Hay muchos sueños todavía por cumplir. Esta mujer, Nat la Natalia de ahora, una mujer madura ya, una mujer que ha vivido muchas cosas que muy poquitas cosas te tirarían en la vida, ¿eh? ya después de lo que has pasado. Es una mujer muy fuerte. Hoy, la Natalia, que eres, ¿en qué sueñas? ¿Qué te hace falta por hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo te visualizas en, el, en un futuro? Mira, lo primero es con salud. Finalmente eso es lo que quiero, salud. Ahorita, que estoy haciendo? Cuidando mucho mi salud, Regret retomando el ejercicio, él, ¿no? Porque estamos en una edad donde si te dejas, sí. ya valió. Este, me visualizo sana, me visualizo fuerte me visualizo trabajando ya lo que vaya sumando pues ya pero eso es como ahorita me visualizo a mí a mí. Tú siempre has estado en Televisa Nat, ¿no? Siempre. ¿Nunca te has cambiado? ¿No te cambiarías? Porque ahora hay tantas plataformas, tantas televisoras tantos proyectos y las exclusividades se terminaron pues, quedaron muy pocas Mira, yo de la exclusividad, yo dije adiós a la exclusividad después de tener a Tali casi o sea, yo no tenía casi exclusividad. Uh -huh. Eso fue un acuerdo que yo tuve con Pepe en ese entonces, que él no era muy feliz de que yo tuviera exclusividad. Entonces uh -huh. yo trabajaba como freelance. Entonces no percibía yo exclusividad. Entonces no es algo que yo haya realmente sufrido, porque pues casi no la tuve. Uh -huh. este, está padre esta apertura, porque como actor necesitas trabajar. Si, si estás en un lugar donde no te están dando continuamente trabajo, pues entonces, pues, ¿de qué vives? Uh -huh. ¿no? Entonces esta libertad de mente, de que si yo no te pago una exclusividad, tú tienes la libertad de ir a trabajar, está maravilloso. A mí me parece lo más sano que le pueden hacer las empresas a los actores. Y obviamente, sí, yo siempre voy a estar muy agradecida a Televisa porque pues es mi casa, ¿no? Es el lugar donde yo estudié, el lugar donde trabajé Totalmente. y afortunadamente ahorita es el lugar donde me siguen llamando para trabajar. Entonces, sí, estoy muy agradecida. Estoy abierta a Hollywood, a eso, lo que sea. ¡Eso! A todos lados me oye, voy a ir. La vida también es de oye, a y de relaciones. ¿Es Bollywood o cómo se llama el de. Eh? Bollywood, sí, el, el que es. También, sí, claro. Pero la verdad es que cuando tienes eh, es a, a la gente que, de tu familia, pues, ¿por qué no decir, oye? Yo creo, y como ah, tú dices, demostrando dicho, eh, el talento, dicho, o sea, no es regálenme eh. algo, es metanme no, al casting para que yo demuestre que lo puedo hacer mejor que otra persona. No, y los que me conocen saben que sí andan chinchando. <laughs> ¡Qué bueno! <laughs> sí, no me da pena pedir trabajo. Exacto, sea, pero ¿por qué nos daría pena si no nos estamos robando nada? Pa' nada, pa' nada, pa' nada, o sea, me, me encanta ir y proponer y decir, a ver, ¿qué hay? Hazme pruebas. ¿Te arrepientes de algo? De mi niño, de no haberme ido al hospital, creo que sería lo único. Ay, nada. de lo demás no, de lo demás no. Y te digo que ahorita me doy cuenta que si fue negligencia médica porque me di cuenta de la manera humana y preventiva de cómo trataron a mi hija. ¿Qué le de, dirías a una mamá que, que perdió a su, a su hijo, que, se, que, que que siente que no ve la luz al final del túnel? Que sí, sí va a sanar en su momento, pero que se tiene que dar su tiempo, que tiene que, que sentir ese dolor. Creo que nos han enseñado a, a evitar las emociones, Anette, a no vivirlas, a saltarnos. Y vivir el dolor, sentirlo, es parte de un duelo y, y va sanando, que si lo sigues evitando, eh, que esté mucho con ella, que, que platique mucho con ella. Somos nuestra mejor compañía. Si no aprendemos a estar con nosotros mismos, no va a haber consuelo en ningún lado. El consuelo nos lo vamos a dar nosotros, y obviamente, siempre de la mano de Dios, ¿no? De, de, de tener fe, pero de no saltarnos procesos y de, de, de hacerle caso a ese dolor que está sintiendo y que sí va a sanar, o sea, y va a ser una cicatriz. Y el otro escuché algo bien bonito que dice: La belleza de las cicatrices es porque aquí dolió, pero aquí sanó. Entonces, eso es lo que se me hace más bonito. Y como, sí, sí dolió, sanó, y aquí está en mi corazón, mi hijo. Y va a estar para siempre. Sí, Na, para siempre. ¿Quién no quisiera decir, Natalia Esperón es mi mujer? Ese galán, ¿en dónde está? No sé, caray. ¿Dónde estás? eh? Fíjate que, pues sí, he tenido mis romances, han sido bonitos. Finalmente, no le voy a echar la culpa absolutamente a nadie, porque estuvimos los dos, el otro día leí un libro que dice que tienes para la pareja que te alcanzó igual y en ese entonces yo también no entendía cuestiones de la vida no había sanado cosas mías y, y, y esas parejas que tuve que les agradezco enormemente el aprendizaje que espero haberlos dejado bien mentalmente espero <laughs> no haberles causado mucho daño y a los que les causé daño les pido de mi corazón mis disculpas pero ahorita no 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 hay este pareja ahorita estoy soltera antes, sí lo voy a confesar, lo padecía. No sé si alguna vez te pasó a ti, sí. que era de, ay, no tengo nada. Sí, claro, ay, claro. soy la soltera. Ay, soy este, la eterna soltera. No, ya hice las pases con eso y obviamente eso también me bajó la ansiedad y la necesidad de querer tener una pareja al lado, a, a la manera que fuera, ¿no? Sin horas de decir, a ver, espérate, espérate, qué prisa hay. No llevo ninguna. Sí quiero una pareja de igualdad que estemos los dos en lo mismo no yo estoy resuelta en mi vida estoy tranquila en mi vida pueda aportar felicidad a alguien que esa persona venga igual a aportarme a mi felicidad o sea si no te vienen a aportar estabilidad no te vienen a aportar este tranquilidad paz amor sino sí, pues para qué no, porque eso cuesta mucho obtenerlo. Ah, sí, no, mi estabilidad emocional sí, yo soy la responsable. O sea, no se la puedo poner en manos absolutamente de nadie. Pero de qué ganas de enamorarme, claro que sí, si el amor es precioso, la pareja. ¿Cómo te gustaría es hermosa, que llegara alguien a tu vida? Pues sí, es inesperado. Las personas que fueron realmente importantes en mi vida fueron así, momentos inesperados que no pensaba encontrarme ni pensaba conocer. Entonces, sí, es así como el flechazo de. Estás guapísima, Nat. Oh, Muchísimas bien, gracias por estar Aneteando. No, Tienes ti, tantas preguntas que ti. la verdad no acabaríamos. La gente te quiere mucho, te recuerda mucho. Eh, qué gusto saber de Natalia Esperón, dice María Elena Carvajal. Felicidades desde Venezuela. Ay, gracias. Saludos a todos. Will Maris. Felicidades, Chema Telle. Chemita, también te, te, ¿También te felicitan vamos? acá. ¡Venga, Chema! Gran producción que tenemos Uy. por acá. Este, Natalia es lo máximo, nunca oh, se debe ir de la televisión, gracias, lo mismo opino yo. Gracias. Este, y pues mi favorito personaje por siempre, el de agujetas de ¿Ves? color de o sea, sí, les encanta. ¿Sabes qué? Siempre regresar a la juventud, para todos, bueno, igual estoy generalizando, es como bien bonito. No sé, cuando yo regreso a mi juventud en ay, alguna claro. cosa, es como de, ay, un lugar bonito, un lugar, aunque. Todos a lo mejor tuvimos algunos momentos tristes, pero es como nuestro lugar más bonito. Entonces, creo que les regreso a su juventud, a, a esos momentos, a esa inocencia, esas ganas de quererte comer el mundo. Entonces, eso es lo que creo que les mueve mucho. Claro, a los buenos tiempos. Me encanta, Nat, y conocí a Natalia en otra entrevista y me fascinó. Lindísima persona. Gracias. Todos los comentarios son positivos porque es lo que te has ganado, Nat, es lo que te mereces. Yo te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Como lo decía, eres de las mejores actrices de tu generación. Así es que te queremos ver protagonizando, porque nada de que, ay ya para siempre la mamá ya, yo te veo Dios cuerísimo Pero como siempre. Sí, ¿sabes qué? Sí, o, o, ahora sí que ya llegará a ese personaje, pero creo que en disciplina y en caracterización y, y, y en crear un personaje, si de repente me dicen, ay, pero es que se muy, pero es que es un personaje el que estás viendo, claro. una mujer, en esta novela es una mujer que en un pueblito, una mujer que no se siente atractiva, una mujer este, que no es de mundo, pues ni modo salir toda shabadaba, ¿no? Claro, y pestaña postiza, pues no va. No, y es casi sin maquillaje, entonces como disciplina es padre, pero sí. La responsabilidad de un, de un protagónico es hermosa. Es hermosa porque llevas a todo un equipo. Entonces sí, sí estoy lista y sí me encantaría. Aparte te digo, ya en mi casa nadie me pelan. Eso sí, voy a ser abuela, muy feliz. Oye, ¿sabes qué? Fui mamá luchona, ahora voy a ser abuela luchona. Abuela disfrutona. Ya luchona no, por favor. Ya, ya, no, ya no, queremos trabajar tanto sino ganar más. Eso sí también. Pero sí, 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 sí se disfruta mucho el trabajar y el poder ganar tu dinero. Qué bendición, Totalmente. qué sí, bendición. Sí, pero, pero ya ya no ya no en ese ritmo de antes, no, sino sino mejor remuneradas sí, y trabajando en lo que nos gusta lo, sí, que, lo cual es una bendición totalmente y Anet, yo te agradezco a al ti. Contrario, Mira, al nomás, contrario no más que linda eres igualmente. Anet, también te deseo lo mejor y eres una gran gracias. mujer una super mamá y muy trabajadora gracias nada y de corazón que te vaya increíble en este programa y que vengan muchísimas cosas hermosas todo lo que tú desees igualmente nada así que concéntrate bien para que todo lo que tú desees se te cumpla Nat igualmente dicen que cuando cuando has entendido el éxito en la vida es cuando aplaudes el éxito de los demás y te da el mismo gusto que a ellos y eso sí, es lo claro que me pasa que ahora sí. a mí sobre todo con todos mis amigos y con todos mis compañeros que sus triunfos los siento como míos y así me pasa contigo así Qué es que bello, gracias me. Nat eh, gracias. te queremos muchísimo aquí en Aneteando gracias a toda la gente que nos acompañó el próximo martes tenemos a Carlos Alberto Pérez Ibarra quién ¡Bramo! es ese el Capi Pérez ¡Wow! va a estar con nosotros nos vamos a agarrar una borrachera aquí bien sabrosa para que estén preparados. Vamos a jugar billar, <laughs> vamos a preparar hamburguesas y mucho más. Así es que no se pierdan aneteando. Suscríbanse en YouTube todos los martes a las 7 de la noche. Todos a suscribirnos. Gracias, Gracias a Natalia. Espero que vean la telenovela. Por favor, porque ya son las últimas, son las últimas semanas. Tierra de Esperanza a las 9.30 por las estrellas ya termina el primero de septiembre. Entonces, por favor, a ver, Aneteando, ven acá. Eso, te quiero, Vinat. Gracias también, por venir, precioso. Gracias. Gracias. ¿Te a esto? Ya sé. Un suspiro. Te lo dije. Sí. Pero que sigan los éxitos para ti siempre, Gracias eternamente. Te quiero muchísimo. Yo Gracias también. a todos, que pasen una muy bonita noche. Los quiero. Besos. Más, buenas noches.